son 3 los casos confirmados de la variante Omicron en México, los 3 que se han podido detectar, pero analizan varios posibles contagios en 5 estados. La DEA ha advertido que los cárteles mexicanos usan redes sociales para traficar fentanilo a los Estados Unidos, los mezclan con otros medicamentos o simulan fármacos controlados. México es otra vez primer lugar en periodistas asesinados, según Reporteros Sin Frontera. Es ya el tercer año que México tiene ese penoso primer lugar. El Instituto Nacional Electoral va a proponer posponer la revocación de mandato porque pues, no hay dinero, no hay recursos económicos para hacer esta consulta, y gobernadores de todo el país se reunieron en Villahermosa en un intento por revivir a la CONAGO. Se hizo un llamado a fortalecer el federalismo. En Estados Unidos, los tornados siguen causando daños y muerte, vientos de más de 120 kilómetros por hora. Capitán. ¿Cómo estás, querida Paola? El día de hoy la temperatura máxima 23 grados, sábado 22 y el 21, 21 grados, pero podríamos tener lluvias entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. Recuerda, el domingo nos puede llover. Gracias, Capi. Buen fin de semana a todos.